¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Hoy un programa extremadamente importante para Conciencia, ya que cumplimos dos años de haber salido al aire. Y para iniciar nuestro tercer año, tenemos el gran gusto de compartir el escenario con el doctor Luco Gilge Quiroz, profesor jubilado y profesor emérito del CATIE. Bienvenido, Luco, y gracias por compartir esta importante fecha con Conciencia. Gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación porque es una oportunidad para compartir algunos de los conocimientos que están plasmados en, en mi nuevo libro sobre el cual vamos a hablar, hablar de mañana. Y, y antes de mencionar el libro, Luco, la primera pregunta que yo debo hacerle: ¿Dónde nace ese interés por la historia científica de Costa Rica y cuándo? Es después de que usted se jubila o, o, o durante toda su formación ha tenido ese, ese espíritu de historiador? Yo creo que, que el análisis histórico o historiográfico es indisoluble del análisis científico. Cuando uno estudia eh, como biólogo, en, en mi caso en mi formación por ejemplo la historia natural de Costa Rica es, es la historia natural, pero está eh, retrocediendo en el tiempo para entender el presente. y yo creo que en casi todos los cursos de una forma u de otra eh, a uno lo exponen, a, a elementos históricos que son imprescindibles para entender el avance del conocimiento. Eh, eso, a, a, a lo largo de los años, siempre de alguna forma o de otra la cultivé, con algunas eh, indagaciones, con algunas pesquisas, con algunos escritos de menor cuantía, digamos, en cuanto a, a volumen, en cuanto a longitud. Eh, y justamente, cuando me jubilé, eh, hace cosa de nueve, diez años, eh, viví una, una experiencia muy interesante. Eh, andaba en el cementerio general, eh, mi madre cumplía diez años de haber fallecido, y de un pronto a otro ya iba saliendo del cementerio, fui a la tumba de ella, y me pensé, yo nunca he estado en la tumba de Clorito Picado, nuestro más egregio científico. Le pedí al panteonero que, que si me llevaba a la tumba de Clorito, y la gran casualidad es que cuando nos acercábamos ya, para llegar a la tumba de Clorito volteé a ver y vi una tumba que decía eh, Doctor Carl Hoffman eh, cirujano eh, en la eh, mayor en la Guerra Nacional. Me impresionó mucho eso porque eso decía la plaquita. Eso dice la, 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 claro la tumba y me impresionó mucho porque justamente en el curso de Historia Natural de Costa Rica nosotros como biólogos estudiábamos a Hoffman claro. porque como naturalista. Él hizo varios aportes muy importantes. La primera clasificación, por ejemplo, de la vegetación de Costa Rica según lo, las altitudes y otras cosas más. Eh, muchas especies, hay cerca de 20, 21 especies que tienen el, el epíteto, el nombre de Hoffman. Por ejemplo, el, pa, el pájaro carpintero, Melanerpes Hoffmani, o el oso perezoso, Coloepus Hoffmani. Man. Entonces, Hoff, Hoffman era un personaje eh, conocido, digamos. Pero yo ignoraba que él había sido el médico que estuvo a la vanguardia de nuestras tropas en la guerra libertaria contra William Walker. A mí eso me, me, me cautivó y me di a la tarea de leer sobre, sobre él y estando en esa le comenté a mi hermana mayor, nosotros somos 11 hermanos, yo soy el menor, imagínense la edad que podrán tener los mayores <laughs> y, y justamente mi hermana es historiadora, mi hermana Brunilda. Y le conté y me dijo, yo he encontrado el testamento de Hoffman en el Archivo Nacional. No puede ser. Eso me hizo llegar al testamento y encontrar una serie de cosas que se desconocían. Y eso me llevó en el, en el año 2006, que se conmemoraba el 150 aniversario de la guerra contra los filibusteros, a escribir un libro sobre él. Terminé con un mamorfeto de 600 páginas. Me sumergí en, en él como personaje. Eh, se publicó el libro, era un libro muy voluminoso, se publicó en dos partes, una la publicó el INBIO, otra el Colegio Universitario de La Alajuela, actualmente Universidad Técnica Nacional, y me quedó mucho material. Y me quedaron otros personajes como Alexander Bonfrancios, eh, médico y naturalista que vino con Hoffman, eh, me quedé con la, con la espinita de, de seguir investigando sobre él, y con los años logré eh, dedicarme con más tiempo a eso, concursé para una, una, una beca, un premio de la Florida Bebida de aportes a la creatividad y la excelencia lo gané por fortuna y tuve recursos para poder hacer la investigación que está materializada en en, en, en el libro que no hemos eh, presentado que, que se llama Trópico Agreste la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo eh, 21 19 de, perdón de, 19 claro eh, seis años siete años de recopilación para finalmente sí, sí. Cinco años, claro, sí, diría yo, cinco años. cinco años de trabajo, sí, muy... Pero antes muy... que se me olvide, llegó sí. finalmente a la tumba de Clorito Picado. Claro, sí, sí, no, lo, lo curioso es que la tumba de Clorito está a tres tumbas de la de Hoffman. Ah, no puede sí. ser. Coincidencia, Coincidencia del destino, ¿verdad? Coincidencia, sí, sí. Sí. claro. Eh, quiero preguntarle, eh, el término agreste, eh, probablemente nuestro público no se ha familiarizado con esta, con esta palabra poco utilizada. ¿Por qué trópico agreste? Eh, Esa es muy buena pregunta. Realmente eh, yo andaba buscando un término que diera la idea de lo, de lo inexplorado, de, de lo silvestre, pero un mundo silvestre.. Eh, sin cultivar. Sin cultivar, incluso lleno de, de, de acechanzas, de peligros, ¿verdad? Y ese fue el mundo que encontraron estos naturalistas cuando llegaron a Costa Rica a mediados del siglo XIX. En esa época, eh, cuando uno revisa la historia, la, la documentación, realmente Costa Rica era un país fundamentalmente selvático. O sea, teníamos el Valle Central con haciendas ya de fincas cafetaleras de cierto tamaño, había algunas haciendas en Guanacaste, un poquito allá por Turrialba, Matina con el cacao, eh, Punta Puntarenas, un puerto comercial importante, pero casi todo lo demás era estaba inexplorado. Entonces, quiero dar con el título esa idea de que todo estaba por explorarse, no, lleno de maleza. Prácticamente, bien. de alguna manera sí este, la fauna, los riesgos, las enfermedades. De hecho, había alemanes, en Alemania había literatura que decía que no vinieran a estos lugares, porque eran lugares llenos de peligros. Eh, además, los volcanes, volcanes en actividad. Hablaban hasta de los indígenas que podían cometer eh, fechorías. Entonces, era un mundo enigmático, un mundo temible. Y eso, esa es la idea que quise dar con el título de Agreste. ¿Cómo llegan aquellos alemanes a finales del siglo XIX, eh, siglo con siglo XIX? ¿qué, ¿Qué los trae a Costa Rica particularmente? ¿Era, era esa, esa, eh, los bosques vírgenes intactos que teníamos o, o ellos vienen con otro propósito? Ah, hay una mezcla de factores. Una, un elemento importantísimo, yo creo que el más importante es de carácter político. En esa época en, en Europa... Eh, había luchas antimonárquicas muy, muy fuertes. Y Alemania, y eh, bueno, lo que después sería Alemania, que cuando eso era Prusia y otros de los estados, eh, ahí se dieron algunas de las batallas más grandes contra los regímenes eh, monárquicos. Justamente eh, Hoffman, Bonfrancius, eh, participaron muy activamente, muy activamente en esas luchas, incluso en las calles, hasta luchas callejeras, ¿verdad?, eh, contra la monarquía. Eh, hay una gran represión, gran cantidad de alemanes dejan su, su país, se vienen para América, a diferentes países, y ahí surge la oportunidad eh, un poquito coyuntural, porque en 1850 se había creado en Berlín la sociedad berlinesa de colonización para Centroamérica. Repito, Costa Rica era un territorio prácticamente virgen y el resto de América Central también. Entonces los gobiernos habían tratado de promover la colonización trayendo mano de obra muy calificada de Europa. Y por eso se crea en Berlín este ente, que era mixto, era público y privado, eh, para traer colonos alemanes hacia acá. Francius conoce a, a, a uno de los líderes de esta sociedad, Hugo Gese, y le ofrece que se venga como naturalista. Además, Francius padecía de asma, entonces él veía que esta era una oportunidad para cambiar a un clima un poquito más cálido. Sí, permíteme hacer una claro. pausa, eh, Luco, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el doctor Luco Gilge eh, sobre historia natural de Costa Rica y particularmente el aporte de los alemanes en el siglo XIX. Eh, Usted nos estaba comentando y, y la, ante la pregunta mía de qué los motivó a estos alemanes a venir a, a, a nuestro país y, y evidentemente muchos factores, Luco. Claro. No, comentaba esto de francius de esta oferta que le hicieron, pero como este organismo era mixto, esta de la sociedad, Gese le dice que un requisito es que eso sea aprobado por Alexander von Humboldt. Humboldt, haber recorrido América por cinco años, de 1799 a 1804, naturalista reconocidísimo, era consejero del rey en Prusia. Eh, entonces él se reúne con Humboldt. Eh, lamentablemente no cuaja el proyecto en ese momento. Simultáneamente, otro de los que participó en las luchas en Berlín fue Fernando strever que fue, es el ancestro de Don Oscar Barabón Streber. Eh, era secretario de la sociedad berlinesa y era amigo de Hoffmann. Juntos habían peleado contra la monarquía. Entonces, por otro lado, eh, Streber invita a Hoffman y le dice que aquí hay una comunidad alemana muy grande. De hecho, era la comunidad extranjera más grande que había en Costa Rica. Toman la decisión de venirse. Y justamente Humboldt, el sabio Humboldt, escribe una carta de recomendación para ellos dos. Y es una carta dirigida a don Juanito Mora, donde le dice que... Estando quién, en quién, Alemania. Claro. Eh, poquitos meses antes de venirse ellos para acá. Septiembre de 1853. Entonces ellos llegan con esa carta de recomendación y en el mismo barco en que vienen viene Don Julián Carmiol. Don Julián era lo que se llama un maestro jardinero, o sea, un, no tiene una formación universitaria, pero ha estudiado en un instituto posiblemente vocacional. Un técnico, Entonces, un título de técnico. Sí, sí, parecido. pero muy, muy activo porque Don Julián ahora nos damos cuenta de que fue el que introdujo los, los bonsáis. Estos no arbolitos ser. pequeños eh, decorativos en Alemania. Y era famosísimo porque tenía gran habilidad, don Julián. 1850, estamos hablando, es, estamos hablando de eh, diciembre de 1853. 53. Ellos llegan a San Juan del Norte, por donde está la cuestión de la calero ahorita, todo este conflicto. Eh, atraviesan los bosques, la trocha. Bueno, esa palabra es un poquito <laughs> prohibido decirla, ¿verdad? <laughs> en estos momentos. Eh, atraviesan... Eh, la ruta de Sarapequi llegan a, a San José en enero del 54 y ahí conoce Hoffman a don Juanito y ahí empieza toda esa relación entre ellos. Qué maravilloso. Lecciones aprendidas de todo esto, eh, Luco. Ah. Eh, algo muy importante, Gustavo, es que tenemos que ver la habilidad que tuvieron nuestros, esos científicos pioneros de conectarse con el poder político, en buenos términos. En 1846... Y había, y había apoyo por parte de los gobernantes a... a tal, tal vez no a la ciencia directamente, pero... Pero sí si a las iniciativas particulares. Yo diría que sí, porque en 1846 había llegado el primer gran explorador, que fue un danés, Anders Wersted. Wersted vivió en Costa Rica dos años con fondos de él, pero fue muy amigo de don Francisco muno que después sería un político de, de, de importancia, incluso fue presidente de Costa Rica, es el único presidente en la historia que no aceptó ser presidente. Una vez que lo han nombrado, dijo que él no aceptaba. Era medio hipocondríaco, dicen. Eh, la cosa es que don, don eh, Francisco María Oriamuno eh, le encarga algunos trabajos de carácter científico. Estaban pensando en un canal desde de Río San Juan y le encarga que haga una prospección y, y Wested by, y hace ese trabajo, etc. Entonces hay un vínculo eh, espontáneo, se puede decir, pero se crea, yo creo, una tradición. Que luego la vemos en el mismo caso de, de, de Hoffman en la relación con Don Juanito. Y muy interesante, que en 1850 Don Juanito decide constru construir el Teatro Mora. Le llamaron Teatro Mora, pero no era de él, era un teatro municipal, digamos. Se construye ahí en la Avenida Segunda en nueve meses, en tiempo récord, con base en un modelo que se trabajó de Perú. Y terminando nomás de construir el Teatro Mora, Don Juanito dice que necesitamos un museo nacional. Y necesitamos un jardín botánico. O sea, ahí hay una visión de estadista, don Juanito. Tenemos la idea de don Juanito como nuestro héroe que fue al frente de batalla en la guerra contra los filibusteros, pero fue un hombre pero era más que eso que construyó la infraestructura. Y probablemente luego influenciado por, 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 por esos científicos. Yo creo que sí, o sea, de, tomar conciencia de la importancia de la ciencia. La Universidad de Santo Tomás. No tenía carreras en el campo científico, una vez siquiera carrera de farmacia ni de medicina, era más teología y letras y derecho y cosas de estas. Pero la ciencia era ajena a nuestra cultura. Pero ahí comienza a labrarse poquito a poco eso. Y es muy interesante que en 1862 se plantea un proyecto para construir un ferrocarril de costa a costa. Se le encarga a Franz Kurse, un alemán también, y a raíz de ese proyecto surge la idea de hacer una exploración botánica y zoológica. ¿No es un asunto maravilloso que yo nunca lo había leído en ningún lado y lo encontré ahora como parte de mi investigación en Washington, en la documentación en el Instituto Smithsonian Ahí está la documentación de cómo don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, que era nuestro canciller, comienza a hacer las gestiones para hacer ese inventario de nuestra flora y nuestra fauna. Y no solo eso, sino que le piden al Smithsonian que prepare un presupuesto. Y se prepara, o sea, había una intención. Entonces uno dice, ¿y de dónde viene ese interés por la ciencia? Yo lo entiendo, porque don Ezequiel... Qué visión, ¿verdad? Algo, algo realmente claro, impresionante. Claro, pero algo muy interesante, Gustavo, es que don Ezequiel era hijo de don Francisco Gutiérrez Peñamonje, hijo de don Agustín Gutiérrez de Orzábal, que fue uno de los firmantes de nuestra independencia, y don Francisco Gutiérrez había sido gran amigo de Huérster, junto con Francisco Mario Ariamuno. Entonces, aunque no había una cultura constituida de, de entendimiento de lo que era la ciencia, de manera informal, yo creo que hay un, un gran respeto por esos científicos. Alguna gente los vería posiblemente como locos, recolectando animales y recolectando plantas, plantas. pero, pero se, se les comenzó a dar ese respeto. Entonces, desde tan temprano en nuestra historia, lo que hoy hace una entidad como, como el Instituto Nacional de Biodiversidad del Indio, o que el Museo Nacional ha hecho históricamente, ya desde esos momentos se planteaban esos inventarios. ¿Qué? Algo muy interesante. Yo admiro esa visión de nuestros Estadistas. Se, se, se ve, evidentemente, ya, ya usted lo, lo indicó, una comunión entre, entre esos estadistas ¿verdad? Y, y, y ese cuerpo de investigación en el siglo XIX. ¿Ocurre eso hoy día, loco? Yo, yo, no sé hasta dónde. Como por ahí leía que, que la diferencia entre un gobernante y un estadista es que el gobernante tiene plazos de cuatro años. El estadista tiene la visión de largo de plazo, país. lo que se llaman los proyectos país. Proyecto país, Entonces, yo creo que esa visión existió muy claramente en gobernantes de, de, de esa época, de ese calibre. Y lo vemos posteriormente en 1885, digamos, con la reforma liberal en el gobierno de don Bernardo Soto, que se decide traer científicos europeos, es cuando llegan los famosos suizos, Henry Pitié, Adolphe tonduz. Eh, eh, Paul Violey, que vienen como profesores de secundaria y sin embargo, insatisfechos con quedarse con sus clasecitas de formación de estudiantes, dan el salto para hacer cosas de gran envergadura en el campo botánico, en el campo zoológico, con un gobierno muy visionario como fue el gobierno liberal y toda la reforma de Don Mauro Fernández, ¿verdad? Entonces hay un hilo, hay un hilo conductor que yo en el libro eh, lo trato de re reconstruir y de recrear para documentar cómo. Eh, esos esfuerzos iniciales dispersos al final se concretan en 1887 con la fundación del Museo Nacional. O sea, hay una institucionalización. Qué maravilla. Del conocimiento. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el doctor Luco Gilge y Luco, quiero, quiero preguntarle. Una recapitulación del papel que cada uno de estos alemanes eh, cumplió en, en, en Costa Rica. Unos dos, tres minutos en esto. Perfecto. Eh, hay que decirlo así. En el caso de, de Hoffman, fue nuestro primer zoólogo, porque antes de él solo Werster había investigado y era botánica. Es nuestro primer zoólogo y también trabaja bastante en botánica envió cerca de un poco más de 3.300 especímenes a Berlín cuando costaba tanto recolectar especímenes. Pero la vida de él se complicó por toda la guerra contra los filibusteros. Regresando nomás de la guerra, él se siente muy mal, eh, varios meses después con, comienza a perder habilidades para motoras, se le hinchan las manos, eh, tiene una enfermedad degenerativa y tristemente muere muy joven, muere de 35 años y la esposa había muerto tres meses antes, la esposa había venido con él. Entonces, o sea, probablemente estrés, el mismo estrés que le genera es, la guerra. Es posible, es posible, porque a él le tocó hacerle frente a toda la epidemia del cólera. Incluso desarrolló un medicamento que, bueno, no, no, dio, no, no fue suficiente porque la, la epidemia era tremenda. Sí. En el caso de Bonfrancius, que decía que él vino enfermo de asma, él eh, se dedica a la zoología exclusivamente, no hace nada en botánica, pero hace muchos trabajos de carácter eh, cartográfico. Los, el primer buen mapa de Costa Rica, confiable, fue hecho por Bonfrancius. Él permanece aquí hasta 1868 porque su esposa muere también eh, y él decide regresarse a Alemania. Sin embargo, él tuvo una farmacia en San José y ahí tuvo como dependiente a un muchachito de 16 años que comenzó a trabajar con él. Cuando él se va, se lo lleva ya cuando eso tenía cerca de 21 años. Él se llamaba José Cástulo Celedón y lo deja en el Instituto Edisoniano en Washington para que se especialice en cuatro años en el estudio de las aves. Se regresa a Alemania. Y muere en 1876 de la misma enfermedad que lo había afectado. En el caso de Don Julián Carmiol, Don Julián tuvo una vida muy difícil. Eh, tuvo dos viudeces. Eh, finalmente se casó con Doña Paula Flores García, una costarricense. Él se dedicó, tuvo una panadería, eh, vendía propiedades, trabajaba en cuestiones de bienes raíces. Al final se estableció frente a la estación del ferrocarril, ahí por donde está el, el, en el barrio de la California. Eh, tuvo un vivero, vendía plantas, exportaba plantas, mandaba aves al Instituto Smithsonian, insectos, etc. Don Julián tuvo la fortuna de que sí vivió bastante, 79 años, y eso explica que hoy estemos con mucha gente de apellido Carmiol en el país. De ahí vienen todos los de Carmiol. De ahí vienen todos los Carmiol del país. Interesante. En, y entonces realmente, hablando de la institucionalización, José Cástulo Celedón, ese muchachito, regresa después a una expedición cuando se construye el ferrocarril al Atlántico, una expedición eh, organizada en el gobierno de Don Tomás Guardia eh, viene con William Gapp, que era un geólogo norteamericano. Ellos tienen un, una discrepancias. Él se aleja y José Castulo se convierte en empresario. Eh, de, crea, funda la botica francesa o la compra más bien, porque era de otro dueño. Eh, pero él sigue siendo un mecenas, un propiciador de la ciencia y es justamente uno de los primeros directivos del Museo Nacional. Interesante. Entonces, el hijo. Intelectual de Bonfrancius, que es José Cástulo, es el que sirve de puente entre el legado de los alemanes y el Museo Nacional. Maravilloso. Loco, ¿qué, qué podemos aprender nosotros de esta historia eh, en términos de los desafíos que representa para, para nuestro país? Yo creo que, primero que todo, Gustavo, eh, en este trabajo lo más importante es reconocer que todo lo que hoy la imagen que tiene Costa Rica, la imagen de país verde, de protectora de la naturaleza, tiene sus raíces ahí en el siglo XIX, en la labor de Wersted y de estos alemanes. Eh, yo creo que, eh, por fortuna, hay cada día mayor respeto por, por las ciencias naturales, eh, ha habido más, más, más conciencia de la importancia de, lo que, de, de los recursos naturales de la conservación, y yo creo que, que nuestros gobiernos deben apoyar mucho más eh, en ciencia, por supuesto, y apoyar mucho más todo este trabajo de eh, inventario, de conocimiento de nuestra biodiversidad, hasta desde el punto de vista económico, porque hay una cantidad de, de tesoros, de riquezas que desconocemos, tal vez estamos sentados sobre una gran beta, ignorando lo que tenemos ahí con nosotros. ¿no? Podemos decir que de una u otra forma fue un, un, un efecto fundador para que este país tuviera esa, esa categoría de, 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 de conservar y proteger nuestros recursos naturales. Sin duda. Sin duda. ¿Ocurrió eso en algún otro país centroamericano? Eh, lamentablemente, no, no hay estudios comparativos. Es un trabajo que sería muy bonito emprenderlo. Bueno, gente de, en diferentes países para ver los paralelismos, eh, las convergencias, etcétera. Eh, porque en todos los países debe haber habido algo, algo de esto. Pero de nuevo, Costa Rica sí tuvo una peculiaridad: que fue que se conectó muy bien con Europa sobre todo, después con el Instituto Smithsoniano y eso sí es único de Costa Rica en, en todo este periodo. ¿Estos esos tres alemanes estuvieron en Centroamérica? ¿Que, que tengan conocimiento en no. alguna oportunidad? No, no, no ellos, ellos no salieron. Bueno, Hoffman salió a Nicaragua por la guerra, tuvo que ir a, a hacerle frente como médico, pero ellos no tuvieron la oportunidad de salir. ¿Y algunos otros alemanes que usted conozca que estuvieran en el área centroamericana? Bueno, sí hubo uno, de hecho, eh, Bertolt Siman, eh, que era un botánico muy conocido, sí se estableció en Nicaragua en cierta época, en Chontales. Ahí murió, por cierto, un tipo muy, muy, muy brillante. En, en Nicaragua. En, en Nicaragua, murió en Chontales. Está enterrado ahí, que bueno, en algún cementerio desconocido, Pequeño. ¿verdad? Pequeño. Sí, sí. Pero sí es importante, Gustavo, de nuevo, <coughs> que Costa Rica, nuestros gobernantes supieron nutrirse de los avances que había en Europa. Y repito, de nuevo, con el Instituto Smithsoniano, y se logró. Esa, esa, ese mutualismo, esa conveniencia para todos, porque todo, todos tenían dónde ganar, ¿verdad? Correcto. Eh, eh, ya para cerrar el programa, eh, hablemos del, del, del libro. Uh, coméntenos un poquito el, el editorial, cuántas páginas, dónde lo podemos ubicar, eh, dónde lo puede encontrar nuestro público. Sí. Bueno, el, el libro. Tal vez se si lo enseñamos. Lo claro, claro. Eh, o si quieres, mientras yo hablo, vos lo mostraste. Perfecto. Para... Bueno, el libro, eh, yo comencé con la expectativa de hacerlo en un año. Yo calculé que iba a ser un libro de unas 250 páginas. Pero encontré más y más y más información. Y, 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 y terminó con, 800, con 865 páginas. 865 páginas. Eh, el Instituto Tecnológico <coughs> tuvo la gentileza, desde que se los presenté, de acogerlo. Eh, ha tenido una aceptación extraordinaria. Realmente en las últimas semanas la cifra que tengo, se han vendido como 120 libros en cosas de tres semanas. Eh, yo creo que es un libro que se va a agotar relativamente pronto, porque no se queda simplemente en la parte de, de los naturalistas. Yo traté de contextualizar a los naturalistas en esa época en que les tocó vivir. Entonces, hay una recreación de cómo era Costa Rica en esa época, gracias a algunas cosas que se conocen y otras que se, descono se, se desconocían y que ahí están develadas, digamos. Es un esfuerzo, ha sido una aventura intelectual muy bonita. Yo me siento... Yo siempre digo, yo hubiera querido eh, leer, que alguien lo hubiera escrito que yo lo leyera. En los últimos 15 segundos, ¿qué viene, Loco? Este Descanso. <risa> <risa> Fue una tarea realmente agotadora. Eh, tengo proyectos de menor envergadura. El, el, el júbilo. El júbilo del jubilado. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luco. No, un placer. Muy agradecido. Por estar. Y, y, y de verdad que ojalá que tenga más tiempo de, para que nos traiga historias tan interesantes como, como, como esta y el aporte que esto hace realmente a la ciencia y al desarrollo de Costa, de Costa Rica. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Gustavo, a vos y, y, a la, y al Canal 15, ¿verdad? que siempre está interesado en divulgar estas cosas tan importantes, verdad, que son, al final de cuentas, afianzadoras de nuestra nacionalidad, algo muy importante, muy importante, sobre todo en estos temas. Tenemos que insistir ¿verdad? en eso. Muchas gracias de gracias. nuevo, gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.